Estamos en una situación crítica de la pandemia. El director de la UGEL San Martín dio a conocer que un aproximado de 90 trabajadores se sometieron a las pruebas rápidas de descarte de COVID-19. Esta actividad se desarrolló en base a un convenio con eSalud. Manifestó que esta campaña continuará también con los familiares y visitas domiciliarias para la misma. Estamos en una situación crítica de la pandemia y tenemos el día de hoy, gracias a la coordinación, al convenio con eSalud, tenemos la presencia de un cuerpo de profesionales, tenemos aquí médicos, enfermeras, técnicos que están haciendo el trabajo de tamizaje y la prueba rápida de COVID, como también la atención médica integral para los 97 trabajadores que cuenta la UGEL San Martín. A partir de mañana, esta atención médica se va a derivar ante las familias, porque también van a realizar lo que son las visitas domiciliarias, no solamente para los trabajadores, sino también para la familia de nuestros colegas colaboradores de la UGEL San Martín. Profesora Drubal, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores van a ser beneficiados de esta campaña? Tenemos la meta de 97 trabajadores de UGEL San Martín, pero también si juntamos con toda la familia que ellos tienen, porque va a haber también visita domiciliaria por parte de nuestros profesionales de salud, bueno, tenemos mayor cantidad de atención en cuanto a esta campaña que se empezó el día de hoy. Dijo que las actividades presenciales no se han detenido en la UGEL San Martín, pero también han fortalecido el trabajo virtual. El trabajo presencial se está desarrollando desde el primer día que se declaró la emergencia, porque son actividades esenciales que no se pueden soslayar, en el sentido de que necesariamente hay que venir a las oficinas para poder desarrollar ese trabajo, esa atención a los usuarios. Pero también se ha fortalecido lo que es el trabajo remoto, la virtualización de la atención. Tenemos una mesa de partes virtuales que se atiende permanentemente, no se deja de atender. De igual manera, en algunas oficinas estratégicas necesariamente hay que hacer la atención presencial, porque son actividades esenciales que no las podemos dejar de lado, no se pueden suspender y tienen que continuar el desarrollo de las actividades inherentes a la gestión tanto administrativa, la gestión institucional y básicamente la gestión pedagógica. Por otro lado, habló sobre las clases presenciales en las instituciones educativas. Dijo que era muy remoto porque no hay las garantías del caso. Bueno, con los dispositivos que tenemos hasta ahora de parte del gobierno central y Ministerio de Educación, no hay todavía ningún documento técnico que oriente la definitiva educación presencial. Seguimos con la educación a distancia, la educación virtual, y por eso es que nosotros preocupados en que cada vez más sea una mejor llegada pedagógica ante nuestros estudiantes, estamos desarrollando ciclos de capacitación. La semana pasada hemos estado una semana de capacitación para los directivos de cómo trabajar haciendo educación a distancia. De igual manera, a partir de este lunes 7 vamos a empezar con otro ciclo de capacitación para todos los docentes de nuestra jurisdicción de la UGEL San Martín, tanto de los niveles inicial, primaria y secundaria, capacitación durante una semana referente a estrategias didácticas, a lo que es el desarrollo del currículo nacional y cómo trabajar educación a distancia con nuestros estudiantes de los diferentes niveles. Profesor, ¿cada cuánto tiempo se va a estar realizando estas campañas para los trabajadores de la UGEL San Martín? La campaña médica. La campaña médica, cuando el caso lo amerita, ¿no? Después de esto seguimos en coordinación con los representantes de salud para ver cuándo sería la próxima campaña, pero como repito, esta campaña no culmina el día de hoy, porque hoy hemos empezado desde las 7 de la mañana y terminamos hasta las 6 de la tarde, porque es una atención integral, no es solamente la prueba COVID, sino es una atención integral, y luego a partir de mañana continúa esta campaña ya con visitas domiciliares para las familias, de tal manera que no es solamente de un día, sigue toda esta semana que viene, y luego pues seguiremos coordinando para ver otras atenciones más adelante.